mi gente linda, 9 y 30 minutos de la mañana. Bienvenido a este programa, tu programa, El Sur Despierta. 9 y 30, ¿eh? 9 y 30, que lo decía muy rápido, a lo mejor no se me entendía. Estoy aquí colocando otra vez la cámara porque me veía bien, pero ahora no. Ahora sí que sí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida. Si te acabas de incorporar por primera vez a este programa, si ya eres un asiduo, bienvenido, o una asidua, bienvenida. Esto se llama El Sur Despierta. Un servidor, David Rodríguez, director del medio de Sur FM, emitiendo desde Morrojable para el mundo mundial interestelar. Si estuvieses en Marte y tuvieses internet, hasta allí nos podrías escuchar, o en Júpiter, o en Saturno, o en Urano, o en Venus, o en Plutón, en donde te encuentres mejor, ¿verdad? Si estás en Argentina, Chile, Ecuador, Colombia, Venezuela, Alemania, Berlín, Londres, Singapur, Indonesia, la China, Cuba, no sé, donde estés, de verdad que sí, una maravilla. Que desde cualquier planeta, desde cualquier punto de la geografía de nuestro globo terráqueo, ¿verdad?, nos puedas escuchar. Sinceramente, para mí es todo un orgullo y un placer que nos escuchen cada día desde más lejos. Hoy tenemos un programa cargado de oposición. Sí, porque hoy es martes a las 10 de la mañana, nos visita la oposición de Twineje. En el espacio de la oposición de Twineje Informa estará Esther Hernández, Nélida Padilla y también Abisai Padilla con nosotros para dar un amplio repaso de cómo está viendo el Partido Popular en Twineje la gestión del grupo de gobierno. Y después a las 11 de la mañana nos visita, a las 11 de la mañana, a las 11, no a las 11, que ayer me dijeron, las 11 con J, las 11 de la mañana, ¿verdad? Vamos a pronunciar correctamente, vamos a hacer el léxico bonito, ¿verdad? Las palabras lindas nuestras, ¿verdad? Para que todos nos entiendan. A las 11 de la mañana nos visitará Rodrigo Verdullas, concejal de este ayuntamiento, en el espacio de la oposición de Pájara Informa. Ya digo, de AMF, Asambleas Municipales de Fuerteventura, Rodrigo Verdullas estará con nosotros para dar un amplio repaso a la gestión que se está haciendo en el Ayuntamiento de Pájara y cómo lo ve el concejal Rodrigo Verdullas, que por cierto, en el día de ayer también me etiquetaba en una publicación al cual comentaba, decía lo siguiente, yo se lo pasaba a él también, me parecía hasta simpático, ¿no? Y después ya lo hablaremos con él, ¿no? Dice, urgente, por favor, se solicita ayuda a toda la ciudadanía para localizar o encontrar 14 contenedores de aceite. Hace más de dos semanas se los vio por última vez en los pueblos de nuestro querido municipio del Ayuntamiento de Pájara. Cualquier información acerca del paradero de estos 14 contenedores es muy útil. Gracias por vuestra colaboración. Abrazos y besos para todos y para todas. Hoy le preguntaremos a Rodrigo Verdullas, pues, que dónde están, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿Que si sabe algo o no sabe nada? No sé, hablaremos largo y tendido con él sin ningún tipo de problema. Bien, 9:33. Hoy me voy a centrar un poquito en varias cuestiones. En la primera, fundamental, en el tema del agua. Sigue habiendo cortes en las zonas más al sur de la isla de Fuerteventura, sobre todo en Cardón, en Tamaredilla, en Las Hermosas, en Grepe, en un montón de sitios, en Twineje, en Gran Tarajal, en un montón de zonas del sur de la isla de Fuerteventura. Aquí por lo menos Morrojable, gracias a Dios, ¿verdad? Te tocamos madera, ¿verdad? Que no ha habido cortes de agua. Sinceramente yo no sé cómo lo haría, de verdad. Es decir, es un problema grave lo que tiene la isla de Fuerteventura con el tema del agua, de verdad. Y es cierto, es verdad, hoy pretendíamos a las 12 del mediodía grabar una entrevista con Blas Acosta, pero no puede venir. Es cierto que Blas Acosta, antes de las elecciones, lo digo porque, claro, la entrevista con Esther Hernández, que viene ahora a las 10 de la mañana, es un falso directo, ¿verdad?, grabada. Pero Blas Acosta sí decía que había que obviar el tema de las desaladoras portátiles y ponerlas y tal. Yo espero que Blas venga la semana que viene, te lo digo sinceramente. Yo espero que Blas venga la semana que viene y podamos hablar de por qué dijo eso, cómo está el tema, por qué no se hace, no sé, es decir, lo hablaremos, ¿verdad?, largo y tendido con él en una entrevista que yo creo que va a ser larga de larga duración, porque yo creo que es necesario hablar con los consejeros del Cabildo Insular de Fuerteventura o del Cabildo Insular de Puerto del Rosario, vea usted la ironía, ¿no? ¿Por qué? Porque yo, por ejemplo, a Blas Acosta creo que lo entrevistaba una vez o dos, y la radio hoy tiene 5 años, tú imagínate, la radio tiene 5 años y yo al que quien fuese presidente del Cabildo y ahora consejero del Cabildo lo he entrevistado una vez, una. Increíble, de verdad, una. A mí, es decir, tú me puedes preguntar, oye, ¿te molesta? No, para nada. No. Pero es simpático, ¿no? Es decir, van a otros medios y al medio del sur, que cuando vienen las elecciones y vienen a buscar los votos y tal, no vienen. Pero pues, yo ahí ya lo dejo y cada uno que saque sus propias conclusiones.
Pero sí me gustaría preguntarle qué pasó con esas declaraciones de que por qué no copiaban el sistema y se arreglaría, ¿no? Ese es el tema. Con el tema del agua, habría que hacer una mesa redonda aquí para que la gente pueda llamar y tal, porque es verdad que, y me lo comentaban el otro día, muchos medios de comunicación no hablan ya del tema del agua. Muchos están callados. No, aquí no. Aquí se puede hablar todo lo que quieran y vamos a intentar hacer una mesa redonda para que tú llames, puedas exponer tu queja y comentar desde dónde nos estás viendo, desde qué zona de la isla de Fuerteventura y desde dónde no tienes agua, básicamente, ¿no? Y que lo digas alto, alto y claro, y que puedan escuchar cuáles son las posibles soluciones con el tema del agua, que ya digo, es una sangría constante, quizás un talón de Aquiles que tienen cualquier gobernante que entre a gobernar en el Cabildo Insular, al igual que en los otros ayuntamientos, ¿no? El tema del agua es algo sangrante y abismal. Bien, dicho esto, voy con otra cosa. Lo he hablado en muchas múltiples ocasiones, el tema de escuchar todo este programa que estamos haciendo ahora mismo, El Sur Despierta, o la llamada editorial, o la llamada como tú quieras llamarlo, o la opinión de David Rodríguez, o la opinión del Loco en la Colina, o la opinión del que se peina como Superman, que por cierto, como Superman, ahí me lo dijeron, que parecía Clark Kent con el peladito así, peinadito y tal. ¿Tú sabes cómo se llaman los hijos de Superman? Supermancito. Bromas aparte. Sacar las cosas de contexto es otra de las cosas que te voy a hablar. ¿Por qué? Porque mira, ayer, y lo vi esta mañana, hay un comentario en un reel de Facebook en la cual yo comento, digo, y lo sigo afirmando y lo seguiré diciendo. Las personas en las empresas son números. Es decir, yo con esto no estoy diciendo que no se esfuerce la gente en trabajar, que no hagan su trabajo y tal. Lo único que estoy diciendo es que no hagan horas de más, que no te la van a pagar, no te lo van a reconocer y demás. No estoy diciendo que en cualquier trabajo que tú hagas o desempeñes no te esfuerces, para nada, no lo estoy diciendo. Yo lo que estoy diciendo es que en las empresas, la gente, sobre todo en la hostelería, somos números, ¿verdad? Y cuando los números no cuadran, te vas a la calle, ya está. Por muchas horas que más que hayas hecho, por mucho que te hayas esforzado, por mucho que te hayas matado a trabajar de más, no en tus 8 horas, de más, vuelvo a repetirlo, de más, ¿vale? No te van a decir, bueno, tú no, si los números no dan y tú eres el que hallar, te van a hallar. Da igual que ya hayas hecho 20.000 horas de más y nunca te las han pagado. Vacaciones que te las pagaban de aquella manera y tal, da igual, eso le va a dar al empresario exactamente igual, tú eres un número más, es decir, y es más, no, a lo mejor a la persona que tienes al lado tuya, al metre, al jefe de cocina y tal, a ese, o al propio director del hotel, a eso a lo mejor les importa, pero al que dirige la empresa, a eso no les importa, a lo mejor a ellos sí, pero como ellos son unos mandados, ¿verdad? Ellos no pueden hacer absolutamente nada, están atados de manos y pies y te tienen que botar a la calle y te van a botar. Entonces, yo decía eso y me da un comentario. Lo hace Espacio Tiempo 4630, que me dice que pobre diablo eres, ¿no? Que yo soy un pobre diablo. Mientras trabajas en algún lugar, siempre debes dar lo mejor de ti. Si sientes que no recibes la paga que mereces o que no tienes a dónde más crecer, pues sigue tu rumbo a otro lugar o emprendes tú. Pero mientras tomas un ejemplo, siempre debes dar lo mejor de ti en todo ámbito. Y estoy totalmente de acuerdo. Lo que no se puede hacer es dar tu vida por algo de que estás trabajando para un fin. Es decir, tú tienes tus 8 horas, haz tus 8 horas. No hagas 9 horas o 10 horas. O tus días libres, ir por el hotel. No vivas para trabajar. Es a lo que me estoy refiriendo. Y el problema de todo esto es que no se escucha, porque yo lo afirmo y lo digo antes de ese reel, en verdad, no se escucha todo. Porque en ese reel hay un enlace al cual va el vídeo completo y pueden ver el contexto. Pero es muy sencillo, y este es el problema quizás de las redes sociales, tanto de YouTube como Facebook, como TikTok, como Instagram, como cualquier red social, que nos quedamos solamente con el mensaje que lanzamos nosotros, ¿no? Que lanzamos a lo mejor para crear una disputa, una discordia y tal, o un debate, ¿no? Lo importante de la enseñanza de lo que te quiero transmitir en el día de hoy es que cuando veas un reel, intenta irte a la fuente después. Sur FM, por ejemplo, todos los reels que están en YouTube están enlazados al vídeo completo. Entonces, lo que deberías de hacer es ver el vídeo completo, ver por qué David Rodríguez está diciendo eso precisamente. Eso es lo que tienes que hacer, porque si no, al final das una opinión en la cual yo le respondí a lo siguiente.
Hola, no se está diciendo que no se dé lo mejor de sí, se está comentando que existen personas que trabajan de más y esas horas nunca son remuneradas o se transforman en vías libres. Todo tiene un contexto que se puede ver en el video completo. Le doy las gracias por comentar y participar con comentarios. Espero que continúes con nosotros creando comunidad. Un abrazo grande desde Fuerteventura. Y lo digo totalmente de corazón, es decir, yo no estoy reprochando que esta persona no haya visto el video completo. No, no lo que estoy diciendo es que mucha gente es así, que ve el video y del video se hace una idea en su cabeza de lo que está pensando o diciendo esa persona en vez de ver el video completo. Porque si dijeras que yo a lo mejor, por ejemplo, yo no digo o no explico, perfecto, pero es que yo lo digo y lo explico. Ahí después de ese video de reel digo, no hay que vivir para trabajar, hay que trabajar para poder vivir. Hay que trabajar dignamente para llevar un sueldo digno a casa y no matarse 12, 13, 14 horas trabajando. Pues ya digo, muchas veces puedes dar, y lo dije también en el vídeo, empresas pequeñitas y tal, que oye, que recompensan, que miran por el trabajador, porque crear una pequeña familia y tal. Y hay otras grandes empresas que era a la que me dirigía, sobre todo a la hostelería, en la cual somos números. Y cuando papi los números no dan, te vas a la calle. Y da igual que hayas hecho miles de horas. Es que es así, y es cierto, es una verdad como un templo, y quien diga que no, miente, y después si quieres se lo digo a Rodrigo Verdulla aquí mismamente, como él siempre está con el tema de la hostelería, que saluda a los trabajadores de la hostelería y tal, yo le voy a preguntar, le voy a decir si no es verdad lo que yo he dicho, que somos números en la hostelería. En la hostelería somos números, si los números no dan, te vas a la calle, papi. Da igual que tú hayas hecho 20.000 horas, que tú en tu día libre te hayan quitado y hayas ido, sí, yo voy en mi día libre. Y tú imagínate, ¿no? Libras lunes y martes, por ponerte un ejemplo, ¿verdad? Se pone uno de baja y te dice, jefe, tú puedes venir el martes. Y tú a lo mejor habías hecho planes. Y le dice al jefe, por quedar bien, ¿no? Y dice, sí, yo vengo. Y vas a tu casa y dice, no, mira, mariquita, que no podemos ir a cenar porque tengo que ir a trabajar. Y ahí empiezan las discusiones, ahí, ¿por qué? ¿No? Que yo vuelvo a repetir, ahora un contexto, yo no he dicho que no lo hagas una vez, que está bien, pero que no lo tomes de costumbre, es decir, vivir para trabajar, ¿no? Hay que trabajar para poder vivir, pero no vivamos para trabajar. Pero al final, ya he dicho muchas veces, la vida solamente es una, y hay que vivirla a tope, papi, hay que vivir, hay que pensar también en uno. Uno también tiene vida, uno tiene su esparcimiento, su ocio, su ganas de salir, su ganas de todo. Es decir, no vas a estar todo el día trabajando, peringando, tal. Yo lo he dicho muchas veces, muchas múltiples ocasiones. Yo hubo un tiempo que trabajé para vivir. Es verdad, es cierto. Pero oye, todo en la vida, yo creo que a lo mejor quizás va verdad. A lo mejor lo que dicen es cierto, que la vida son etapas, que a los 20 piensas una cosa, a los 30 piensas otra, a los 40, aunque son los nuevos 20, es otra, aunque otros tienen 41 y son 20, los nuevos 21. Ojo, no se equivoque, pero no sé. Y eso lo enlazo ahora, cómo era la vida en el pasado y cómo es la vida en el futuro, ¿verdad? En el presente, perdón, no en el futuro. En el futuro todavía no lo sé. Pero antiguamente, yo me acuerdo que muchas veces, yo me acuerdo, por ejemplo, mis padres, yo me baso siempre en mi vida. Es decir, yo no busco la vida de nadie más allá, no. Me baso en cómo era la vida de antes. Es decir, antiguamente el hombre trabajaba y la mujer muchas veces se quedaba en la casa cuidando a los niños, las niñas, ¿verdad? Se quedaba haciendo sus labores, ¿verdad? Respetable, ojo. Hoy en día trabaja el hombre, la mujer, y muchas veces ni llegan a final de mes. Muchas veces la vida se ha encarecido tanto, pero tanto, en serio, que muchas veces con dos sueldos no llegan a final de mes. Es increíble, papi, de verdad es increíble. Increíble cómo está la vida de cara, cómo está la cesta de la compra de cara, cómo están las hipotecas, cómo están las casas, cómo están los alquileres, cómo está todo. ¿Cómo está todo? Y después hay personas más listas que te ponen un alquiler a 1.500 euros para que no lo puedas pagar. Y esa vivienda se convierte en alquiler vacacional. Entonces todo eso hay que intentar regularizar las cosas. Antiguamente, el hombre trabajaba, la mujer se quedaba en la casa y llegaban siempre al final de mes. Podrás preguntarte o podrás decirme, oye, es que antes estábamos con la peseta, nos metieron en el euro es una barbaridad como lo que vale y tal. Sí, papi, pero a lo mejor tú con los euros vas a otro sitio y eres el rey. No. Y podrás decir tú, ¿y para qué quiero eso si en España no llego a final de mes? Oh, porque así montaron el chiringuito, papi, yo no tengo culpa. Lo montaron así, ¿qué voy a hacer? Montaron así, así está formado el tinglado, ¿no? Y tú puedes comentar, puedes decir lo que tú quieras en los comentarios, tú puedes comentar por aquí abajo, puedes decir lo que tú quieras.
Pero es así, está montado así y la vida antiguamente, yo me acuerdo perfectamente, me iba en el Jeff Foy, mira tú, en el Jeff Foy. El Jeff Foy lo quitaron aquí en el año 2004, creo recordar. Yo me iba para Gran Canaria en el 2001 o en el año 99, por ahí, a casa de mi abuela, ¿verdad? Con el Jeff Foy. Y me iba a lo mejor con 1000 pesetas y me volvía con 300 pesetas. 300 o 400 pesetas. Ahora voy con el arma o en el freolce. Vete tú con 6 euros. 6 euros son las 1000 pesetas de antes. ¿A dónde vas con 6 euros? ¿A ningún lado? Con 6 euros no vas a ningún lado. Mínimo tienes que llevar 70, 80, 90 euros. Ahora, lo de los 60, 70, 80 euros. Los pasajes como los suyos para arriba. ¿Eh? Yo creo que el gobierno de Canarias debería de controlar eso con lupa. Sinceramente, porque lo que no puede ser que un pasaje con coche te salga 90 euros. Cuando el pasaje está subvencionado al 75% para los residentes. No puede ser que a mí me salga más barato viajar a Madrid en avión que irme a Gran Canaria en barco. Es que es imposible. ¿Cómo es posible que yo, te lo digo en serio, cómo es posible que yo me salga más, a mí me salga más barato ir a Madrid ida y vuelta que a Gran Canaria? Es que es increíble. De verdad es increíble. El otro día estaba viendo el pasaje, creo que eran 120 euros o 100 euros, ida y vuelta. A Gran Canaria con coche 95, en Fred Olsen. Increíble, de verdad, es flipante. Es decir, Fred Olsen se está pasando con los precios una barbaridad. Y a Fred Olsen, te digo la cosa, lo que le va a pasar. Le va a pasar lo mismo a Fred Olsen que a la gasolinera aquí de Morrojable, a la que está en Jandía. No a la H2 Go Resort Morrojable que está crema y está, vamos, funcionando a tope. La semana que viene, el lunes, estaremos allí haciendo un directo. Pero lo que le va a pasar es lo que le ha pasado a la gasolinera de aquí de Morrojable, a la de Jandía, que se está viendo prácticamente sin coche. Y es que es así, cuando se abusa de las personas, esto es un mensaje también, cuando se abusa de las personas, ¿verdad? Cuando se abusa de la buena fe, cuando se abusa que eres de una única gasolinera que había en Morrojable, cuando se abusa de que el tránsito para entrar a la gasolinera está hecho un desastre, no lo arreglas, machacas y a la gente la obligas porque tiene que repostar aquí, porque no teníamos otra gasolinera, que ahora sí la tenemos y tal. Mira, yo soy sincero, aunque la gasolinera del muelle, la de H2GO Resort Morrojable, que es la mejor que hay en toda la isla de Fuerteventura ahora mismo, con los mejores precios y demás, aunque esa fuese más cara que la de Jandía, un servidor, yo que estoy aquí, apostaría por la del muelle siempre, porque nos han sangrado tanto, pero tanto, la gasolinera de Jandía, y hemos criticado en esta mesa, en esta casa, tanto esa gasolinera, que yo echaría siempre la gasolina en el muelle, en el H2GO Resort Morrojable, ahí. Porque de verdad, lo que no puede ser, lo que no se puede hacer es sangrar a las personas, hombre. No se puede abusar de las personas. No se puede abusar de la buena confianza, de la buena fe de las personas. No se puede abusar eternamente de que estén las personas ahí, pum, 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 pum. De verdad, no entiendo, yo no entiendo muchas cosas. No entiendo muchas cosas. Pero bueno, es lo que hay, es lo que siempre voy a decir. Y tengo este pequeño altavoz para decir lo que me plazca. 9:48, vamos a hacer un alto pequeñito para la publicidad, chiquitín. 5 minutos de publi, musiquita de la buena, ¿verdad? Que la 106.7 te da y te acompaña. Y sigue también a través de nuestras redes sociales, Sur FM Fuerteventura. Tenemos todo al día, vídeo, audio, reel, en todas las plataformas, en TikTok y demás. Síguenos y estamos en contacto para seguir viéndonos. Recuerda, ahora a las 10 de la mañana, Esther Hernández, Nelia Padilla y también Avisay Padilla, el Partido Popular de Tuineje, la oposición de Tuineje, informa. Y después a las 11, Rodrigo Verdulla, AMF, Asambleas Municipales de Fuerteventura, para hablarnos del Ayuntamiento de Pájara, en el espacio de la oposición de Pájara Informa. No te vayas, que estoy pasando lista. Hasta ahora.